Heroína misteriosa X, Alter. A little while ago, in a servant universe far, far away. Hace muy poco, en un universo sirviente muy, muy lejano. Planet Lothian. Oh, de verdad es una parodia de Star Wars, definitivamente. Sí, ese es el evento limitado o las quests de la heroína misteriosa X. Vamos a ver su historia, ¿no? Planet Lothian. Black Knight. Planet Lothian. Caballero Negro. Caballero Negro. Planet Lothian. Me dicen cuáles referencias son cuáles, porque Platinum Lotion no sé cuál referencia es. Me suena, pero no sé. Black Knight, Caballero Negro. Oh, estoy viendo la perspectiva. Oh, qué tonis. Yeah, you, Servant, AOX, Boiled K6X4. Ah, soy un androide. Ah, qué tonis. Sí, tu sirviente AUX, Boloid K6-X4. Are you talking to me? No puedo hablar. Soy como Artudito. ¿Qué tú haces? Are you mad? ¿Estás loco? You sometimes space out, even through your boloid. You really an old one. Algunas veces, ¿cómo se llama? Algunas veces estás despistado. Incluso aunque seas un boloid, tú realmente eres un extraño. Did you just intercept some funny transmission? That's not good. That's not good. ¿Tú acaso interceptaste una transmisión extraña o rara? Eso no es bueno. There may be a time when I'll have to rely on you during battle, maybe. Tal vez haya momentos en los que tenga que depender de ti en batalla. Tal vez. Yeah, but I guess I don't really have room to talk about spacing out. Sí, pero tal vez yo no tenga el derecho de hablar sobre distraerse. ¿Boloid? ¿Qué? ¿Batalla? Ah, red bean soup. Red bean soup. I like some too, but... ¿Qué? ¿Sopa de frijoles rojo? ¿Qué? ¿Sopa de frijol rojo? A mí también me gustaría, pero... What are you talking about? Your train of thoughts gone off the rails. ¿De qué estás hablando? Tu línea de pensamiento se está saliendo de balance. Your conversational protocols also been strange. Maybe I need to check for crossed wires. Tu protocolo de conversación también es extraño. Tal vez necesita revisar por cables cruzados. It's unfortunate, but it looks like we're going to be apart from each other for a while. Es desafortunado, pero parece que estaremos separados uno del otro por algún tiempo. In this circuit here, or this one, en este circuito de aquí, o tal vez este. Stop your tickling me. This nonsensical way of talking. ¿Berserker? Calma, me estás haciendo cosquillas. ¿Eh? Alter X. No, Alter. X Alter. Yes, Master Agravian. Alter is here. Sí, maestro Agravian. Alter está aquí. Has the next land of Purge been prophesied? La próxima tierra que purgar ha sido profetizada.
Agravia, ¿no? Okay. We will need to go into hiding for a while. Their pursuit has grown more aggressive each day. Tendremos que ocultarnos por un tiempo. Su persecución se ha hecho mucho más agresiva en los días recientes. I shall join you. No matter what kind of desolate story it might be, debo reunirme contigo. No importa qué clase de estrella desolada sea. That is unnecessary. There is another job better suited to your skills. Eso es innecesario. Hay otro trabajo mejor para tus habilidades. Hay otro trabajo más apropiado para tus habilidades. Alter, guided by the alternium, the prophesied child of destruction. Alter, guiada por Alterion, el profetizado niño de la destrucción. A berserker former using the X Factor as a catalyst. Un berserker formado usando el factor X como catalizador. A crystal of alternium is hiding within your body, and you are granted the ultimate anti-saber weapon. Un cristal de alternium está oculto dentro de tu cuerpo y se te ha otorgado la última y se te ha otorgado ser la arma definitiva anti-saber. In this region of space, few know of you. En esta región del espacio, pocos saben de ti. That factor will aid us as we prepare to strike back. Ese factor nos ayudará cuando nos preparemos para atacar de regreso. Strike back. Imperial strikes back. El imperio ataca de vuelta. Our fellow lords have all fallen and been sealed away. The only one left is me. Nuestros señores compañeros han caído y han sido sellados. El único que queda soy yo. I'm still here, master. I, Alter, your own disciple. Oh, aún estoy aquí, maestro. Yo, Alter, tu misma discípula. I shall not lay this sacrifice or great lord of villains be in vain. No dejaré que nuestro gran sacrificio del gran señor de los villanos sea en vano. My mana conversion alter reactor engine is burning furiously, ready to defeat our sworn enemy, Heroin X. Mi motor de alto reactor de conversión de mana está ardiendo furiosamente, listo para vencer a nuestra jurada enemiga, Heroin X. Disculpen si no estoy leyendo muy bien, me estoy quedando atrapado, que estoy intentando traducir al mismo tiempo. Alter, what I'm about to tell you is the most importance. Alter, lo que estoy a punto de decirte es de la mayor importancia. Carry it into your heart. Grábatelo en el corazón. Grábalo en tu corazón. Also, write it down on a piece of paper so you do not forget. Además, escríbelo en un pedazo de papel para que no lo olvides. Es gracioso al final. You are going to go in hiding and go on a journey alone. Vas a ocultarte y a ir a un viaje sola. You are the final hope of Dark Realms or something like that. Tú eres la última esperanza de los oscuros de la redonda.
o algo así. We must focus on the opportunity of realize our wish. Debemos enfocarnos en la oportunidad de realizar nuestro deseo. While we work obscure from the shadows, mientras trabajamos a oscuras desde las sombras. We must sink into the muck and become a slumbering dragon for such a task. I will only be in your way. Debemos permanecer hundidos en el lodo, sí, algo así, y convertirnos en un dragón durmiente. Para tal tarea, yo solo estaré en tu camino. Eso no. What are you talking about? That doesn't make sense. It's incomprehensible, like a wet piece of toast, smothered in jam. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Es incomprensible. Como una tostada húmeda hundida en jalea. Are you trying to distance yourself from me, master? Please, allow me to stay by your side. I cannot live alone. ¿Estás intentando de distanciarte de mí, maestro? Por favor, deja que esté a tu lado. Deja que permanezca a tu lado. No puedo permanecer sola. No puedo vivir sola. I will not repeat myself. You need to find a proper job. No lo repetiré una vez más. Necesitas encontrar un trabajo apropiado. Does that mean we're no longer going to communicate? ¿Eso significa que ya no vamos a comunicarnos? Gracias. ¿Vale? That sting noise, I could never forget that sound. Ese sonido de vapor, nunca podré olvidar ese sonido. Vapaken, that tin can running on steam has managed to reach your castle. Vapaken, esa lata de vapor ha logrado llegar a nuestro alcanzar nuestro castillo. That thing is truly the mortal enemy of all villains. I shall slay it down with my dark sword. Esa cosa es realmente el enemigo mortal de todos los villanos. Deberé partirlo en dos con mi espada oscura. Evil sacred sword, Necrocalibur. That blade shall one day cut through even a planet. La espada malvada sagrada, Necrocalibur. Esa espada algún día cortará incluso entre un planeta. Cortará incluso un planeta. But this still hasn't fully matured, pero aún no ha madurado completamente. We were foolish to believe in the specs within the catalog. Honestly, internet shopping. Pero realmente aún no ha madurado. Fuimos tontos en creer las especificaciones que estaban en el catálogo. Honestamente, las compras por internet. No, that's not what I meant. We did not have enough time to provide you with all that is necessary. No, eso no es lo que quiero decir. No teníamos todo lo no teníamos tiempo suficiente para proveerte con lo necesario. Learn, alter, go to a new land and search for a superior master. Aprende, alter, ve a una nueva tierra y busca a un maestro superior. I have yet to reward the enemy with a single blade of mine. Aún me falta premiar al enemigo con un corte de mi espada.
I have put none of master's teaching into practice. No he puesto ninguna de las técnicas de maestro en práctica. Master, what are you, maestro, ¿qué estás? Alter, I'm sending away your memories. Alter, sellaré tus memorias. This is the hiding skill called Black Knight's Black Hand. All who call themselves knights are shut down by the rules of example. Esta es la habilidad oculta llamada la mano negra del caballero oscuro. Todos aquellos que se llaman a sí mismos caballeros son aplastados por las reglas de ejemplo. That's your favorite pestering, no, fantasma, isn't it? But the black knights and black hand seems redundant. Ese es tu postre favorito, ese es tu noble fantasma favorito, ¿no es así? Pero caballero oscuro y mano oscura se escuchan algo redundante. Just ignore the minute details. Solo ignora los pequeños detalles, ¿de acuerdo? This skill shall take effect a few days from now. You will forget my name as well. Esta habilidad tomará efecto en unos cuantos días desde ahora. Olvidarás mi nombre. También olvidarás mi nombre. Go, Alter. Ve, Alter. You are the servant universe's strongest and final Alter. And the truth shall be hidden from all. Tú eres el sirviente más poderoso del universo y el último Alter. Y esa verdad quedará oculta para todos. Maestro, there's no need to be sad as we part with the promise of victory. Maybe Alterion be with you. Alterion, como la fuerza. No hay necesidad de estar triste cuando partimos caminos hacia la victoria. Que el Alterion esté contigo. Que la fuerza te acompañe. Que el Alterion te acompañe. Lord Agravian, may you have good fortune in battle. Lord Agravian, que la buena fortuna te acompañe en batalla. Ok, la historia tiene comedia, pero es entretenida. Black Knight, are you there? Caballero Oscuro, ¿estás ahí? I don't know what's going on, no sé lo que pasa. I need you to navigate the escape route. Escape pod. Necesito que navegues la cápsula de escape. Otherwise, we're going to be spaced out. Necesito que navegues la cápsula de escape. De lo contrario, terminaremos convertidos en polvo espacial. Oh no. The enemy, the machine soldiers, bug and drones. El enemigo, los soldados máquinas, bug and drones. I can't believe they managed to invade our secret base. No puedo creer que hayan logrado invadir nuestra base secreta. We need to break through at any cost. Black Knight, I need your help. Necesitamos atravesarlos a cualquier caso. Caballero Negro, necesito tu ayuda. Got it. No entiendo. What a cute response. It's like you're not Black Knight. Qué linda respuesta. Es como si tú no fueras un caballero oscuro, un caballero negro. Target the memory banks. No records shall be left. Apunta a la memoria de datos. No archivos deben quedar. No deben quedar archivos. Ok, aquí vamos. Mo Kairitai, ya quiero irme. ¿Qué tuani se ve ella? Como una Lord Seed, esa es la vara. ¿Qué
27. Siempre me han gustado más los Seeds que los típicos Jays por la espada roja. Sería más 20. Me gusta más ese color, creo. Y tengo otra, pues en los dos. Que vea, ganó. Pero esa no está lista aún. Esa no está lista aún. Le faltan las habilidades y todo. Ok. Chocolate EX. Increases HP recovery amount. Returns and restore HP. Okay. Vamos a hacer esto. Okay, gain large amount of critical stars. Decreases a drop rate. Decreases CS stars drop rate one turn for one ally and increases attack. Ah, ya. Okay, no hago que un compañero agarre estrellas. Pero eso significa que las agarraría ella. Que bueno, eso es una habilidad bastante curiosa. Y aumenta el ataque por 3 turnos, creo. Increases attack level 3 turns for all allies. Por todos los aliados, ¿qué tal es? ¿Qué hagamos? Ok, vamos con... Oh, que tú anís, como el rayo oscuro. Rium. Oh, que tú anís, como el rayo oscuro de la fuerza negra de los Seeds. Los rayos de los Seeds. Y el rojo para abrir. Ok. Listo. Listo. ¿Qué vamos, no? Interesante. Aún no he visto el... el doble. ¿Qué planes? El doble, tiene el doble. ¿Qué planes? Eso sí tiene estilo. Eso sí tiene estilo, a decir verdad. El doble de Dark Move. ¿Qué planes? Eso sí me gustó. Bien, ahí también puedo poner solo a otro aliado, lo de ganar más estrellas que tones. No solo a ella necesariamente. Qué bien. ¿Qué tú haces?
¿Qué tuanis está eso? Y el color rojo con el fondo negro siempre me ha gustado. ¿Cómo se ve eso? Muy tuanis. Muy, muy tuanis. Se ve muy, muy, muy buen estilo tiene. Breaking away from planet Lothians, gravitational pull warp preparations complete. Alejándonos del planeta Lothians, pulso gravitacional, ¿cómo se llama? Teletransporte. No es teletransporte, pero es algo parecido. Teletransporte de pulso gravitacional. Preparaciones completadas de transporte de impulso gravitacional. Check the sensor to see if anyone is following us. Black Knight. Revisa los sensores para ver si nadie nos sigue. Black Caballero Negro. I don't know how to drive a spaceship. I'm going in and out of consciousness. No sé cómo. ¿Estás bien? Estoy, ¿cómo se llama? No sé cómo volar una nave espacial, pero el otro decía que está perdiendo y volviendo su conciencia. ¿Estás bien? I was pretty sloppy in raising your confidential data, so maybe that's why you're acting funny. Fue bastante torpe al borrar tu. ¿Cómo se llama? Tus archivos confidenciales, así que tal vez por eso estás actuando raro. Agravian, my lord, goodbye, my ruthless villain master. Agravian, mi señor, adiós, mi ¿cómo se llama? Inmisericorde, maestro villano. Maybe the alternate be with you always. Que el alternate esté contigo. Que el alternate te acompañe siempre. Como que la fuerza te acompañe. Que el alternate te acompañe siempre. Es curioso estar viendo la historia de un villano. Y aquí tenemos a X, la luna misteriosa X, que es la de los Jedis. Entonces, delicious, my Altrion is getting cleansed. Delicioso, mi Altrion está siendo llevado. Meat, buns in the winter, sure tastes like cheese, justice. Panes de carne en, ¿cómo se llama? En winter. Sí, en invierno. Realmente saben a justicia. Even on a space colony, they create a man-made winter. I thought they were just stingy with the heating. Incluso en una colonia espacial crearon su propio invierno hecho por el hombre. Pensé que simplemente estaban hartos del calor. But this alone is praiseworthy. On the other hand, red bean buns taste like corruption. Pero dejando los, ¿cómo se llama? Los halagos de lado. Pero solo esto es digno de halagos. Dejando eso de lado, los frijoles, los panes de frijoles rojos realmente saben a corrupción. Ah, ya vemos en que no se van a llevar bien.
One more. Hey, this is a red bean bun. Why that guy at Vinily Mart? Uno más. Hey, este es un pan de frijoles rojos. ¿Por qué ese tipo está en el mercado Family? I sense a saber approaching. Siento que un saber se acerca. You there? You in the cellar uniform, standing there mysteriously. Yes, you. Tú ahí. Tú. La que está en el traje de marinero. Parada ahí. Parada ahí, te ves misteriosa. Sí, tú. Supongo que soy yo. Sí. ¿Mm? What? I'm not giving you one even if you stare at it. Not giving you one even if you stare at it. ¿Qué? No te daré uno ni aunque me estés viendo. Who are you? I don't know you, but you look familiar. This is mind boggling. ¿Quién eres? No sé quién eres, pero de alguna forma te ves familiar y eso me está molestando. Are you a saber? If you are, then you're gonna get blown away. ¿Eres una saber? Si es así, entonces vas a salir volando. ¿Mm? Are you cold and hungry? Your knees are shaking. Do you have altitude sickness? ¿Mm? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío y hambre? Tus rodillas están temblando. ¿Tienes enfermedad? ¿Te enfermas por la altitud? I guess I have no choice. Consider yourself lucky. You're not a saber. I'm just one. You can only take one. Supongo que no tengo opción. Considérate afortunada. Considérate afortunada de no ser una saber. Y solo una vez. Y solo uno. Tú solo puedes tener uno. Come on. Hold out your hand. Wow, it's so cold. Vamos, dame tu mano. Wow, está tan fría. So sweet and warm, tan dulce y suave, tan dulce y cálido. You must have been hungry. Well, I'm not sure that even counts as a good deed. Debes haber tenido hambre. Bueno, ni siquiera sé si considerar eso como una buena acción. Out in the vastness of space, I hear there's even a hero who lets you eat his head. Could he be from the cosmic horror genre? Allá en el vasto espacio, he oído que incluso hay un héroe que te deja que se te coma su cabeza. ¿Será él de alguna clase de del género de horror cósmico? Where am I? ¿Dónde estoy? Did you come here without knowing? ¿Viniste aquí sin saberlo? You at Cosmo Chaldea High School. ¿Viniste aquí sin saberlo? ¿Estás en la escuela cósmica Chaldea? En el colegio cósmico Chaldea. It's a school attended by many young students who dream of becoming tomorrow's SSR servants. Es una escuela atendida por muchos jóvenes estudiantes quienes sueñan con convertirse en el sirviente SSR del mañana. Cosmo Chaldea High. Colegio Cosmo Chaldea. I heard of a place around here with a ton of elite masters, but I guess this is it. Escuché de un lugar con muchos maestros de élite, pero supongo que este no es. Master? There are plenty of annoying teachers. Master? Maestros? Hay un montón de maestros molestos. You're dishing class to eat out, X. Estás dejando clase para comer una vez más, X. Oh, crap. Lionhead. Oh, rayos. El cabeza de león.
I am not currently known as Lionhead. I'm God Bless Edison, GB. No soy reconocido en este. No ahora no soy reconocido como Cabeza de León. Soy el Dios bendecido Edison, GBA. I am the very first principal of the glorious Cosmos Chaldea High. Soy el glorioso primer director de la del colegio Cosmos Chaldea. You don't have to roar so Cathead, I can hear you, I get it. No tienes que rugir, cabeza de gato. Puedo oírte, lo entiendo. I just bumped into someone who I guess is a transfer student. I was about to give her a tour. Yo simplemente me topé con alguien que parece ser una estudiante transferida. Estaba a punto de darle un tour. A noble effort, but you will own me 50 super gravity squats. Un noble intento, pero tendrás que darme 50,000 sentadillas supergravedad. So this is her. I did not receive any word about the transfer student. Así que esta es ella. No recibí ninguna nota sobre un estudiante transferida. Hey, what's your name, by the way? ¿Cuál es tu nombre, por cierto? My name, mi nombre. X, it's just X. What is your name? Mira quién habla. X, solo es X. ¿Qué nombre tan corto? Mira quién habla. Look who's talking. Mira quién habla. I like it. It's short and sweet. All right, X. Me gusta. Es corto y dulce. De acuerdo, X. Ah, yes. That's fine. Ah, sí. Así está bien. Very well, X. I know you must want X. Voy a decirle X en vez de X. Se usa X. X y X. X. X y X. I know you must want to enroll in the school, but it doesn't accept just nobody. De acuerdo, X. Sé que quieres enrolarte a esta escuela, pero no simplemente acepta cualquiera. It's a school where heroic servants are raised by experience, active servants working as teachers. Es una escuela donde sirvientes heroicos son criados por experimentados y activos sirvientes trabajando como profesores. Those who wish to enroll must have certain qualification. Por lo tanto, aquellos que quieran enrolarse deben tener cierta calificación. Cualidades. Don't be stupid, principal. You were just complaining that the school is in the red because there were so many dropouts from the tough curriculum. No seas estúpido, director. Estás quejándote de que la escuela estaba en números rojos porque había muchos abandonando por el tan difícil curriculum. Those are separate issues, as different as AC and DC. Esos son problemas separados, tanto como AC y DC. I see, so there's not much difference. Ya veo, así que no hay tanta diferencia. I want to enroll. I want to become a great servant. Quiero enrolarme. Quiero convertirme en un gran sirviente. I'll make the tuition thing work. So please, haré que la cosa de la tutoría funcione. Así que por favor. It seems like your words are sincere. You have passed the first entrance exam. Parece que tus palabras son sinceras. Has pasado el primer examen de entrada. And while we're here, X, you be her opponent.
y mientras estamos aquí, X será su oponente. We'll hold a mock battle based on the result of that. I shall judge whether you can roll or not. Tendremos una batalla de prueba basado en el resultado de ello. Juzgaré si tienes, si puedes enrolar o enrolarte o no. Okay, it seems wrong that a student is in charge of testing another student, but I guess this is just what comes with being a upperclassman. I'll do it. De acuerdo, me parece mal que un estudiante esté a cargo de poner a prueba a otro estudiante, pero supongo que eso es lo que viene con ser de una clase, ser de mayor clase. Lo haré. In other words, a part-time job with the school principal's full permission. En otras palabras, un trabajo a tiempo parcial con el permiso del director. I get at least a week's worth of lunch vouchers off of this. Tendré al menos lo que vale una semana de vouchers de almuerzo por esto. No, if anything, this is a secret deal. You do know that buying food from outside vendors is prohibited? No, en cualquier caso, este es un asunto secreto. No sabías que comprar comida afuera es en los expendedores de afuera está prohibido. It turns a blind eye for it if you win. Haré la vista gorda a eso si ganas. Also, if you lose to her, I will double your tuition. Además, si pierdes, te daré el doble de tutela. Do you think that's unreasonable? No. Call me a capitalist, gentleman. ¿Crees que eso es irrazonable? No. No. Llámame un caballero capitalista. It just means you're going to be paying for her tuitions as well. Eso significa que también pagarás por su tutoría también. So you're saying that whatever the outcome, the school won't lose anything and will gain another student? Entonces estás diciendo que cualquiera que sea el resultado, la escuela no perderá nada y en cambio ganará otro estudiante. What a charm way of thinking. It's hard to believe you're a lion. Are you by any chance human? ¿Por qué tú que cómo se llama? Qué buena forma de pensar. Qué aguda forma de pensar. Es difícil creer que eres un león. ¿Por casualidad eres humano? I keep telling you I am human. Not having any toe beans is proof. Te sigo diciendo que soy humano. No tener... No sé qué es eso. Toe beans. No sé qué es eso. Vamos a pasar. Ah, no. That's not what I meant. X. No, eso no es lo que quiero decir. X. X me act roughly like she does. Roughly like she does. Each class sometimes battle active servants. X podría actuar duramente como ella lo hace, saltarse la clase y algunas veces batallar contra sirvientes activos. But she's still our star pupil. She's pretty strong. She even uses ninja skills. Will you still fight? Pero ella aún así es nuestro pupilo estrella. Ella es muy fuerte. Ella incluso usa habilidades ninjas. ¿Aún así pelearás? Star, estrella. Yes, I will. Sí, lo haré. X, please be my opponent. Por favor, sé mi oponente. I like that attitude. I'm not going to complain about my stomach being empty. But I'll wholeheartedly accept any newbies with spirit. Me gusta esa actitud. No voy a quejarme de que mi estómago esté vacío, pero aceptaré sin preámbulos el espíritu de cualquier novato. X,
This is payback for that red beans gun. Bring it on. X. Este es pago por aquel pan de frijoles rojos. Adelante. I want to eat more sweet things. Quiero comer más cosas dulces. ¿Por qué ella hizo eso? Se bajó el ataque, la defensa y... Por 5 turnos. Ah, rayos. Ah, bueno, lo mismo. Vámonos. Listo. Dale por la madre. ¡Ahí está! Ok, ¿qué tal? Ok. ¿Soしたいの? ¿Y eso que se me fue el ataque? La mató, pero no importa, por si tengo otra. Ah, debió aumentar el ataque con Uchi antes de hacer eso, pero no importa, lo mismo. De todas formas, ya se murió. Que golpea un poco antes de. ¡Ahí está! Uy, por la espalda, qué cuánto. ¿Qué tal estuvo ese? Por la espalda. ¡Ahí está! Estoy usando la heroína misteriosa X porque... porque... ¿cómo se llama? Pues esto era ella, ¿no? ¿Dónde estoy? I'm this bold body again. Ok, entonces yo me estoy quedando atrapado dentro de este robot. Estoy dentro de este cuerpo de vuelo otra vez. ¿Otra vez? Ah, damn. Oh, rayos. Se está revolcando en la cama. Special intense lecture by Nameless Red are so boring. I can't stand it.
regaños especiales intensivos por el rojo sin nombre. Son tan el rojo sin nombre, son tan aburridos, no puedo soportarlo. Ouch. Doubling my tuition will be 100 times better. Ouch. Poner al doble mi tutela hubiera sido mucho mejor. Ouch. There's a dent on my shin now. Hay un moretón en mi ¿cómo se llama? En mi mandíbula ahora. Why is there a weird black bucket in my room? ¿Por qué hay un raro balde negro en mi cuarto? What are you, a boloid? Are you an invention of Professor Babagen? You are? ¿Qué eres? ¿Un boloid? ¿Eres alguna invención del Profesor Babagen? ¿Lo eres? No, ouch! X, it's me! X, soy yo! I feel something in the atrium. A presence I haven't felt since. Siento algo en el atrium. Una presencia, algo que no he sentido desde que. Sorry, it doesn't look like you're a defective bulb, but electricity doesn't come free. No parece que tú seas un bulb defectuoso, pero la electricidad no viene gratis. When do we waste collectors collect trash bullets? When do the waste collectors collect trash bullets? ¿Cuándo es que los recolectores de basura recolectan bullets? Lo voy a tirar de la basura. Bullying is bad sometimes. It gets confused. El bullying es malo. Algunas veces se confunde. X, you still need something? X, ¿aún necesitas algo? That thing is with me. It's my only possession. Esa cosa está conmigo. Es mi única posesión. We're going to be roommates starting today. Please be kind to me, X. Vamos a ser compañeros de cuarto desde hoy. Por favor, sea amable conmigo, X. Nobody told me this. A roommate? Nadie me dijo esto. ¿Una compañera de cuarto? I had a single room all to myself. I had a single room all to myself. Something that can normally be enjoyed on backwater planets. My sweet private school life. Tengo una sola habitación, solo para mí. Algo que normalmente no puede ser disfrutado en planetas echados atrás por el agua. Mi dulce y privada vida escolar. These were the orders from the student support division, so there's no mistake. Besides, this room is obviously big enough for two students. Esa fue una orden de la división superior estudiantil, así que no hay error. Además, esta habitación es obviamente lo suficientemente grande para dos estudiantes. Everything on this side of the line is my territory. This space will be our common area. Todo a este lado de la habitación es mi territorio. Este espacio será nuestra área común. Yes. Also, I'm going to pull this juice bottle out of our fridge. My snacks won't fit with that inside. Además, voy a sacar la botella de este jugo fuera del refrigerador. Mis bocadillos no cabrán con esto adentro.
You're rolling the bottle of super extreme explosive. Extreme explosive carbonate drink space sleep. That caused an explosion. Estás haciendo rodar una botella de. De bebida carbonizada super extrema explosiva. Space sleep. Esa cosa puede causar una explosión. Entonces, ¿por qué tienes una botella así? Bueno, supongo que no la rueda, pero qué curioso tener una soda así, una bebida así. Now that I look closely, you look a lot like me. No wonder I did so poorly in that mock battle. Y ahora que lo veo con cuidado, tú te pareces mucho a mí, te ves mucho como yo, o te pareces mucho a mí. No me extraña que me haya ido pobre en esa batalla de prueba. Even through, I held back. You really went all out on me, and it hurt. Incluso, aunque me contuve, tú fuiste con todo contra mí y dolió. That, likewise. Thank you. Y eso, igualmente. Gracias. There will be the two of us here from now on, so I ask you to be quiet, please. Vamos a hacer las dos nosotras aquí de ahora en adelante. Así que te pediré que seas un poco más silenciosa, por favor. What the? Are you taking over the room already? Instead of waiting for you to sleep, maybe I'll slide you up right now. ¿Qué? ¿Estás tomando el control de la habitación ya? En vez de esperar a que te duermas, tal vez debería cortarte justo ahora. Juepuchica, qué agresiva. No fighting, please. She already has her sword out. Por favor, no peleen. Carefully, Black Knight. Stand back. You might get caught in X weeks. Being crossfires. Cuidado, caballero negro. Quédate atrás. Tal vez quedes atrapado en el débil fuego cruzado. En el débil fuego cruzado de X. Are you calling my sword moves weak beats? Ah, no, en los. Podrías quedar atrapados en los débiles frijoles de fuego cruzado de X. ¿Estás llamando a mis movimientos de espada frijoles débiles? I don't realize you were a servant of sick burns. Are you perhaps a little genius? No me he dado cuenta que eras una sirviente de geniales insultos. ¿Eres por casualidad una literal genio? As a science buff, I don't think you and I could get along. I suggest you move to another room. Como una mezcla de ciencia, no creo que tú y yo podamos llevarnos bien. Te sugiero que te muevas a otra habitación, te retires a otra habitación. Lex is more versed in physical sports. Ya le dicen, como una. Es que Alter es más de ciencia. Como una cerebrito. No creo que podamos llevarnos bien. Sugiero que te muevas a otra habitación. Como una cerebrito. Sí, eso es lo que le dijo él. Como una cerebrito. X es más versátil en los deportes. Esta X. Le digo a ella X. A ella le digo X. Y a la Alter le voy a decir X. X es más versátil en los deportes físicos. Here's a lesson for you, physical punishment. I saw it in your eyes. Aquí hay una lección para ti. Castigo físico, lo vi en tus ojos. Why are you protecting that Bolloid? ¿Por qué tú estás protegiendo a ese Bolloid? Because Black Knight is correct. And your reaction, you just said it yourself. Porque
el caballero negro está en lo correcto y tu reacción tú lo acabas de decir tú misma. Okay. You may be a nerd, but your soul machine is spot on. Tú tal vez seas una nerd, pero tu técnica con la espada es buena. I actually sense that you have some formal training in your background. Siento que tienes alguna clase de entrenamiento anterior. Interesting. Interesante. Whatever you be, an assassin or a berserker, if you're a saber face, then you're definitely a saber. Ya seas una asesina o una berserker, si tienes la cara de una saber, entonces eres una saber. Okay then, I'm going to get serious now. I don't have anything against you, but I will cut down all sabers. De acuerdo entonces, no tengo nada en contra tuya, pero cortaré a todas las sabers. No, that's right, I'm a saber. Fine, that's how it will be. No, así es. No. No, así es. No. No, así es. Soy una saber. Bien, así es como será. By thinking that, I feel like a burden has been lifted, I think. Al pensar eso, al pensar de esa manera, siento que un peso se me ha quitado. I understand that feeling very well, but give up, because your saber days are over. Lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien, pero ríndete. Entiendo ese sentimiento muy bien, pero ríndete, porque tus días de saber han acabado. Saqué tu primera esencia con un boleto, miau. Saqué tu primera esencia con un boleto, miau. ¿En serio? Qué curioso. Lo hiciste. You too, Girls Dome Supervisor. Ah, es Elena. ¿Qué tú anís, mae? ¿Lo sacaste? ¿En serio? ¿Dame cas? Ustedes dos son tan escandalosas. Stop your fighting. If you don't, I'll pull you both in the swimsuits. Strap you to my novel fantasma and shoot you around the tear moon. Dejen de pelear. Si no lo hacen, las pondré a ambas en vestidos de baño. Las amarraré a mi noble fantasma y las dispararé alrededor de nuestra tercera luna. Hey, I kicked something. Hey, ¿pateé algo? I'm rolling, stop me, I'm estorbando, deténganme. Oh, I cut the little guy down on accident, sorry, I'm really sorry. Are you alright? Are you alright? Oh, corté al pequeño por accidente. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Black Knight, caballero negro. Caballero negro. And thus, the two fake sabers begin their life together. Roommates. Roomshare. Saber rival. Y así, las dos sabers falsas comenzaron su vida juntas. Compañeras de cuarto, compañeras de habitación, rivales saber. At times they would fight over pudding. At times they would guess what would be on the test using darts and share a laugh. En ciertos momentos pelearán por pudding. Pelearán por pudding. En otros momentos, ¿cómo se llama? Adivinarán qué es lo que saldrá en el próximo examen usando dardos y compartirán una risa. X will be scolded by the dorm supervisor, by the school supervisor for staying up past midnight reading. X será regañada por la supervisora del dormitorio por quedarse hasta tarde leyendo. Y X por escaparse afuera a comer.
They will spend a difficult yet fulfilled school life together. Pasarán una difícil pero completa vida escolar juntos. No matter what they say, the two-faced sabers. No matter what they say, the two-faced sabers living together were friendly, but fought tons, and so it continued. No importa lo que dijeran, las dos sabers falsas vivían juntas, viviendo juntas, eran amistosas con cada una de ellas. Pero peleaban mucho, y así continuaron. En el equipo, ya veo. Sin embargo, however, sin embargo, ok, Tony se ve con esa ropa. Ex, she's still not back. Ella aún no ha vuelto. Director, it's been so long since we last heard Duo Stallion's Jets. Ha pasado tanto desde que escuchamos de Duo Stallion's Jets. We know so far that her disappearance had something to do with the irregular increases in heroin seas. ¿Sí? ¿Ya había comido? Buenas noches. Descansa. Sabemos hasta ahora que la desaparición de ella tiene algo que ver con el irregular incremento en heroína Z. Qué buen detalle que lea en español. Uf. Ah, sí, de eso se trata mi canal. Mi canal intenta traducir todo al español, ya sea yo traduciendo el texto o leyéndolo. No soy súper buen lector, pero es hago lo que puedo. But we haven't seen Heroin X. How sad and lonesome. Pero no hemos visto a la heroína X. Qué triste y solitario. Eradicating Heroin Z was hard work. I still question what that Saber Ninja evade move was. Erradicar a la heroína Z fue trabajo difícil. Aún cuestiono lo que es Saber Ninja. ¿Qué era el movimiento evasivo de esa Saber Ninja? Y trataron de ayudarlos. Ahorita leo el chat, amigos míos. And ever since X disappeared, the Saber class students are shining with relief. Y desde que X desapareció, los estudiantes de clase Saber han estado suspirando de alivio. Para el que dice un detalle, por cierto, cualquier duda que tengas con el juego la podemos consultar conmigo y trataré de ayudarlos en lo más posible. Yo tengo una duda. Dale, men, está bien, muy amable. Ok, si la última misión de Dante. Ok, sigo leyendo. Estaba leyendo el chat para ver si me había perdido algo. Knowing her, she must be off saving some world in crisis. Conociéndola, debe estar salvando algún mundo en crisis. Or while having no idea, people are wondering where she is. Sin tener alguna idea de que la gente se está preguntando dónde está ella. I just worry about all the use-by dates on her food in the fridge. Solo estoy preocupada sobre acerca de todos los usar para que tiene fechas de comida en el refrigerador. What should we do, Black Knight? ¿Qué deberíamos hacer, Caballero Negro? Oh no, not this mine only warp again. She seems sad. Ella parece triste.
I've been having fuzzy memories lately. He tenido memorias borrosas últimamente. Some pretty men are sitting around a black round table and they're drinking. And I'm just sitting there, looking bored. Algunos chicos bonitos solo están sentados alrededor de una mesa redonda negra y están bebiendo. Y yo solo estoy ahí sentada, luciendo aburrida. Then someone special to me secretly gives me candy. It tastes sweet. Y entonces alguien especial para mí secretamente me da dulce. Saben bien. O sea, me dio confite, saben dulces, es lo que quiere decir, mejor dicho. Disculpa. But then the hotties disappear from their seats and the round table one by one, like petals dropping from a winter flower. Pero entonces los ardientes empiezan a desaparecer de los asientos de la mesa redonda, uno a uno, como pétalos cayendo de una flor débil. The quiet round table wasn't bad. La mesa redonda callada no estaba mal. As long as that one man was there. Mientras ese hombre aún estuviera ahí. Being in my empty room reminds me of that scene. Estar en mi habitación, estar sola en mi habitación, estar en mi habitación vacía me recordó esa escena. Knock. Come in. ¿Tocan? ¿Tocan? Pase. Why are you coming in? Is the door broken? ¿Por qué no estás entrando? ¿Está rota la puerta? I'm just killing time in the halls, Lizardlet. Solo estoy pasando el tiempo en los pasillos, Lizardlet. I don't mind people seeing us talking, but I don't want our conversation to be recorded. No me molesta que nos vean hablando, pero no quiero que nuestra conversación sea grabada. You're disguising your voice. Who are you? What do you want? Estás encubriendo tu voz. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? I'll just say that I'm a classmate. Spies for the Villain Islands are everywhere. Solo diré que soy un compañero de clase. Espías de la alianza villana están en todas partes. Even in this school of heroic servants, incluso en esta escuela de serpientes heroicos. Villains Alliance inside the school? In a way, I'm relieved. You seem to be an elite agent. En cierta forma, estoy aliviada. Parece ser un agente élite. Not like the street pants Elisa, who always herself caught in a trap she sets for X and me. No como aquella pantalones caídos Elisa, quien siempre queda atrapada en las trampas que prepara para X y para mí. I was so worried she might be the spy, but it looks like I was wrong. Estaba tan preocupada de que ella fuera la espía, pero parece que me equivoqué. La historia aquí va a ser un poco curiosa porque ella, nuestro personaje principal, ella es de los villanos. Solo que el maestro de ella, el que le enseñó el lado oscuro de la fuerza, por así decirlo, le borró la memoria para que fuera a aprender del mundo. O que fuera a encontrar otro maestro o algo así por el estilo. No sé exactamente cuál era su propósito. Pero fue bastante interesante porque ella es un villano sin que ella lo sepa por mientras. Obviamente lo que estoy pensando es que la historia va a tomar el camino de que ha pasado mucho tiempo con nosotros, entonces no va a querer traicionarnos o algo así por el estilo. Aunque técnicamente no la mandaron con ninguna misión aquí. No la mandaron con ninguna misión aquí. Solo borraron sus memorias y la dejaron libre. Y le dijeron que escapara. Mejor dicho, le dijeron que escapara. No le dieron ninguna misión, así que técnicamente
no tiene la misión de traicionarnos. Pero es interesante ver que simplemente está viviendo su vida. Es curioso, porque técnicamente no la enviaron con una misión de traicionarnos, así que el punto de la historia donde nos traicionaste, eres del enemigo y el conflicto y todo eso que normalmente pasa en este tipo de historias, no tiene objetivo, no tiene razón para pasar debido a que no hay misión para ella. Entonces es bastante interesante ver ese tipo de desarrollo. Vamos a echarle un vistazo más. Estaba tan preocupada de que ella fuera la espía, pero parece que estaba equivocada. They will soon come for you. Be ready to meet them. Pronto vendrán por ti. Estés lista para recibirlos. I'm talking about those who believe you have fighting potential. Hablo de aquellos que creen que tienes potencial de batalla. After the reports they received from spies here. Después de reportes que han recibido espías de aquí. Qué buen punto de vista. Pero si a usted le gusta, entonces vale la pena. Qué buen punto. Waifu gameplay. Waifu gameplay. Waifu es mucho mejor. ¿De qué están hablando? Jimbo, qué buen punto de vista, ¿qué? Qué buen punto de vista, ¿qué? ¿De qué están hablando? Dígame, chat. Estoy leyendo aquí, pero... ok, esto ya lo había leído. Other turn, okay. A large scale attack by the villains will soon start. It'll be a dead tour with enough power to destroy an entire planet. Un ataque a gran escala de los villanos pronto comenzará. Será un cruce a muerte con suficiente poder como para destruir un planeta entero. Sobre el Servan de 4 estrellas que puede sacar gratis. ¡Ah, qué tuanis! ¡Qué tuanis, qué tuanis! A eso me refiero. Ah, ok, ok. Qué buen punto de vista. Ok, ok. Gracias, gracias, gracias. Porque sí, la historia es un poco extraña porque a ella no la enviaron con ninguna misión. Simplemente la dejaron ir. Va a ser bastante curioso. Es más, cuando gane sus recuerdos, va a estar un poco conflictiva. Pero lo más que creo que puede pasar en la historia, que creo que va a pasar en la historia, es que ella recupera los recuerdos y su identidad sea revelada. Y la heroína misteriosa X, no esta, pero la verdadera, la heroína misteriosa X real, o sea, la que tiene la espada azul, no le gusta ella o algo así por el estilo. Entonces tal vez Alter tendría que ganarse su confianza o algo así. Heroína X will likely not return. La heroína X probablemente no regresará. And even if she did, she could not save this place. E incluso si ella lo hiciera, no podrá salvar este lugar. See, you die, Alberseker. School life with you was quite entertaining. Nos vemos, Berserker dócil. La vida escolar contigo fue bastante entretenida. Leave the school. Dejar la escuela. I knew that this day will come. I don't think X will be first, but sabía que este día llegaría. No creí que X fuera la primera, pero but there is still something I need to do. Pero aún hay algo que necesito hacer. I have a bad feeling about this. X wears lingering. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. You don't have to be so worried, Black Knight. No tienes que estar preocupado, Caballero Negro. I secretly collect parts bit by bit, so you power it up quite a bit. So you will power it quite a bit. Secretamente recolecté partes pedazo a pedazo
para que pudieras tener, para que subieras de poder bastante. If you can help me again, that would be great. Si pudieras ayudarme otra vez, eso sería de ayuda. Arturito. Beep beep, so you were the one who called me out to the dark side of the school. Beep beep, beep beep, así que tú eres la que me llamaste al lado oscuro de la escuela. That extraction found a traditional school yard called out to settle all scores. In other words, there's a 100% possibility that a secret art will be. Extrayendo data encontrado una llamada tradicional al patio de la escuela para zanjar cuentas. En otras palabras, hay un 100% de posibilidades de que un arte secreto sea pasado debido a gratificación. Good. Preparing to deploy Novel Fantasma for self-defense. Bien, preparando el despliegue de Noble Fantasma para autodefensa. With my fantasy, my idea, my dream, the time has come for you to awaken to the appeal of steam. Con mi fantasía, mi ideal, mi sueño, el momento ha llegado para que despierten al encanto del vapor. No, that's not what we're talking about. I want to ask you some personal questions before the battle started, Professor Babagin. No, eso no es de lo que estoy hablando. Quiero preguntar algo, quiero hacer algunas preguntas personales antes de comenzar la batalla, antes de que comience la batalla, Profesor Babagin. I know you are busy and you are not around this school much. Tonight was my only chance. Sé que estás ocupado y que no pasas mucho tiempo en la escuela. Esta noche era mi única oportunidad. Steam pressure dropping. What kind of lecture do you desire, servant candidate? La presión de vapor está bajando. ¿Qué clase de lección es la que deseas, candidato sirviente? Please tell me. Por favor, dime. On the planet Lothian, I believe you once battled against a Dark Lord. En el planeta Lothian, creo que una vez peleaste contra un señor oscuro. That information is secretly confidential, and it's not even in the school's database. Could you tell me the details? Esa información es estrictamente confidencial y no está ni siquiera en la base de datos de la escuela. ¿Podrías decirme los detalles? And tell me what fate befell the Black Lord, y decirme qué destino fue el del señor oscuro. Ella le está preguntando sobre el destino del maestro de ella. Sobre el destino del maestro de ella. Confidential data number SE80T521X. Punitive Expedition of the Planet Lotion. Punitive. Data confidencial número SA80T521X. Expedición puntuativa del planeta Lothian. Such information is strictly confidential, of course. Revealing such information to a common student candidate is not permissible. Tal información es estrictamente confidencial. Por supuesto, revelar tal información a un candidato estudiante común no es permisible. All right then, I have no choice but to tear you tear your memory media and read it myself. De acuerdo, entonces
No tengo más opción que arrancarte la memoria media y leerlo por mí mismo. Por mí misma. And above all, y por encima de todo, my heart is burning and screaming at me that I need to defeat you. Mi corazón está ardiendo y gritando que debo vencerte. I'm a gentleman and a scholar who adores physical violence. Soy un caballero y un sabio que evade violencia física. Yet I am also aware that I must defend myself against any attack, student or not. Y aún así, estoy consciente de que debo defenderme contra cualquier ataque, estudiante o no. I will not hold back. No me contendré. Your burning heart, show me if I can bend my steam power armor. Tu corazón ardiente, muéstrame si puede atravesar mi poderosa armadura de vapor. Están hablando de la ¿cómo se llama? De la misión de Dante. ¿Qué tú dices? Y tiene lo de Dark Maul, lo de doble láser, cada uno. Y ese ataque es muy muy bueno. Ataque para atrás. Muy muy tuanes. ¿Por qué las espadas láser siempre se han visto tuanes? No sé, son tuanes. Tuanes es genial. Para la gente que no entienda, tuanes es genial. Muy 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 tuanes. Ok, listo. そうしたいの? そのカードフリーは? いくわよ! 第一の光! Como está en esa esquina, tira el rayo láser. Sí, no sé. Sé que tiene. ¡Ah! ¡Got the power! ¡Tengo el poder! Tira los rayos. Lo que me gusta es que lo tira como el emperador. Pero a diferencia, no son azules, son rojos. Y a mí me encanta Elena, Kuro y Nobunaga. Y me he dado cuenta que las chicas me gustan con patrones rojo y negro. No sé, me gusta bastante con patrones rojo y negro. ¿Qué dice de la historia? ¿Este evento o el evento de Fate Zero? ¿Aún no he visto el evento de Fate Zero? ¿Aún no he visto el evento de Fate Zero? Recuerde que yo empecé con Kuro este año. Yo empecé con el evento de Fate Kali de este año. No he visto el evento de Fate Zero. Pero esta pantalla sí me recuerda mucho a lo de Fate Zero, porque vi el anime. Pero... ¿y quedó? いいわ。いいけど、いいわ。第一の光。第二の光。星よ。Mi mente está en Japón, sorry. No se preocupe. Me gusta mucho esta historia, Jimbo dice, me gusta mucho de esta historia, la verdad, que no había podido leerla porque mi inglés es demasiado básico, XD.
Ah, qué bueno que te agrade la historia, amigo mío. Qué bueno que te agrade la historia. A mí también me gusta, a mí también me gusta cómo va. Es bastante agradable. Lo tuani es que me gusta porque estamos del lado de los villanos. Estamos del lado de los villanos. Ellos también tienen maestros y los defienden y cosas así por el estilo. Y me gusta. Siempre me ha gustado más explorar el lado de los antagonistas y villanos. Más que el de los héroes. Los de los héroes puede ser muy entretenido, pero es más fácil de hacer. Si le gusta Nobunaga, supongo que sabe que ella tiene otra versión. Por supuesto, sí, por supuesto. La de verano. La de verano. Puede ver cuando suba. Sí, yo siempre subo los eventos a YouTube. Gracias, Alf. Muy buen administrador. Muy buen moderador. Cuando yo subo los eventos, cuando los termino, los subo todo en un solo video o en dos videos. Y cuando los termino, los subo. Esto estoy intentando terminarlo antes del 14 de febrero para poderlo subir. El de San Valentín, al menos. Tiene invencibilidad. Lo cual es una lástima porque tengo un montón de estrellas. Vamos a. Chale, ya tengo un nuevo juzgando. Destroce trapo. Yo no soy trap. No tengo nada contra los traps, pero yo no soy trap. ¿Qué? ¿Qué aquí vamos? Lesteros no se anima a poner el juego en por dos. No le gusta. Nunca lo ha probado. Sí, lo ha probado. Cuando empezamos el otro día. Usted ni siquiera vive en el mismo país mío, Alf. ¿Cómo va a besarme? Usted ni siquiera vive en el mismo país mío. La única parte cuando uso el por 2 es por cuando tengo que farmear demasiado, pero demasiado. Pero eso es lo que iba a hacer el de Alter, por supuesto. Sí, yo soy de Costa Rica. Yo soy precisamente de Costa Rica. Yo solo uso la velocidad por 2 en eventos de ruleta. Exactamente, de Costa Rica con el amor verdadero, las distancias no importan. ¿Qué tuan es esto? Yanami.
Ah, eres de Honduras. Ok, bienvenido, equipo. Ya te he dicho bienvenido, pero creo que no tengo nadie de Honduras todavía. Creo que tengo México, Colombia, Venezuela han venido también. Nadie de Honduras venía. Ya hay un hondureño en mi colección. Yo soy de República Dominicana. ¿Qué tuanis? Tanta gente diferente. Qué bonito. Left and right manipulators stopped. I have sustained critical damage. Izquierda y derecha. Manipuladores de izquierda y derecha se han detenido. He recibido daño crítico. Con los mismos gustos las waifus. Es muy raro encontrar a alguien de este país con gustos tan peculiares. Cuando dice su colección, ¿es su harén? colección de amigos. Porque yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así por siempre poder cantar. ¡Yeah! ¿Y gustos peculiares es que me gustan las lolis? Sí. Mire, yo soy alguien que soy muy amable y no me gusta faltar el respeto a nadie, pero tampoco tengo pelos en la lengua. Si vamos a hablar de sexo o de gustos, no hay problema, podemos hacerlo. Yo soy el tipo de persona que, si en verdad no quiero decirle algo, le digo, es que es algo muy personal, o no me gusta hablar de eso, o cosas así por el estilo. Yo no soy de pelos en la lengua. Pero me gusta ser muy divertido también. Candidata X. ¿Yes, profesor Babagen? Sí, profesor Babagen. You were a good student, a truly good student. You were one of the few who sincerely listened to my lectures. Tú eras una buena estudiante, una verdadera buena estudiante. Tú eras de las pocos que escuchaba sinceramente mis lecciones. Un hombre de cultura, las lolis son vida, papu. Las cosas como son. Sí, las cosas como son. Destros, luego de esta quest, la friendlist, please. Ok, de acuerdo. Luego de esta quest, la friendlist, por supuesto. Hable de cuando se fue a AFK una hora en la tienda con el Steam encendido. Ok, ahora hablamos de eso porque estoy leyendo. Después, cuando termine esta parte de la historia, hablamos de eso. Okay. We're on the few who sincerely see. Hola que rueda cabezas. You sit in front of the class and I remember you always wiping your fogged up glasses. Tú siempre te sentabas al frente en las clases y recuerdo que siempre limpiabas tus lentes llenos de vapor. It was tough. It was as tough as eating mochi topped with powdered chestnuts without hands. Fue difícil. Era tan difícil como comer mochi topped con queso derretido sin las manos. You have utterly defeated me. Tú me has derrotado por completo. You are accurately pinpointed my armor's weakness. You so accurately pinpointed my armor's weakness. I can think of no better sign that you study well. Tú le has dado a los puntos débiles de mi armadura con precisión. Y no puedo pensar en ninguna mejor señal de que has estudiado bien.
I do not have enough information to understand the entire situation. No tengo suficiente información para entender toda la situación. But I can hypothesize about the outcome. Pero puedo hacer hipótesis de el resultado. X, you are planning to leave, are you not? X, estás pensando en irte, ¿no es así? Profesor, I just couldn't like you. I could help this hatred I feel towards you. ¡Ah! ¡Qué interesante! No, profesor, no pudiste agradarme. Simplemente no puedes agradarme. No puedo evitar sentir este odio que siento contra ti. But I always like your lectures. I truly do. Pero siempre me agradaron tus lecciones. Pero siempre me gustaron tus lecciones. En verdad. A student completes her studies and departs. That's a very teacher's joy. Un estudiante completa sus estudios y se va. Es realmente la alegría de un profesor. Perdón, es que escribí rápido que es hora de que rueden cabezas y que elimine los que llevan más sin conectarse. Ah, eso mismo. Y no volverán. Para mí, si tienen ya 5 o 10 días, bye bye. Yo ya los 2 días. No, yo tampoco. Yo soy como. Si llevan como un. Como un mes, tal vez. 2 semanas. Si llevan 2 semanas, un mes. Un mes, tal vez, un mes. Algo así. 2 semanas, mejor dicho. Pero eso lo hago con los gringos normas. No más. No más con los que conozco, no. Ok. Es interesante porque están tomando el hecho de que ella, por naturaleza, está unida a los villanos y realmente no puede agradarle el bando de los buenos, de todas formas, de corazón. El bando de los... No, decirlo los buenos es difícil porque es interesante porque a ella, mejor lo digo de otra manera. No voy a decir villanos ni buenos, voy a decirlo de esta manera. Ella, genuinamente, en el ser de ella, no puede agradarle el otro bando. Es interesante ver ese tipo de perspectiva. Ah, y había dicho una vez, para la gente que no estaba aquí, ahorita que hay más gente en este momento, lo había mencionado una vez, los diálogos de los personajes, cuando están haciendo monólogos por sí solos, los diálogos de los personajes no son buenos. La mayoría del tiempo no son muy buenos en Fate, en la saga de Fate. Cuando están haciendo monólogos sobre ellos mismos o cosas de por el estilo, o están siendo muy, hablando de manera muy teóloga o algo así. Sin embargo, la manera de contar cuentos, como cuenta cuentos, como contando leyendas e historias y cosas de por el estilo, leyendas y mitos, el escritor siempre ha sido muy bueno. Y ahorita que estaba jugando Danmachi Memoria Freeze, me di cuenta que el escritor de Danmachi es muy bueno expresando lo que sienten los personajes y el diálogo de ellos. Es excelente, pero no es un muy buen cuentacuentos. Sin embargo, el escritor de Fate es un excelente cuentacuentos, pero no es un muy buen... No es muy bueno haciendo el diálogo de esos personajes y cómo se sienten. Es interesante. Porque uno, el de Danmachi, puede hacer que esos personajes se expresen y se sientan humanos hasta más no poder. Pero no puede hacer buenas leyendas ni cuentacuentos. Porque son muy predecibles. Pero el escritor de Fate puede hacer buen cuentacuentos y buenas leyendas. Pero no puede hacer que esos personajes se sientan tan humanos. No puede ser que esos personajes se sientan tan humanos, lo cual es bastante curioso. Okay. Entonces, as a reward, I shall tell you, the Dark Lord name is Sir Agravian. Interesante. Ah, qué bueno que le gusta, Jimbo. Yo también hago bastantes reseñas en mi canal, reseñas de anime y cosas así por el estilo. As a reward, I shall tell you, the Dark Lord's name is Sir Agravian.
como recompensa de te lo diré. El nombre del Lord Oscuro es Sir Agravian. ¿Agravian? En resumen, el escritor de Danmachi, hace historias mucho más simples, mucho más simplonas y poco interesantes, pero con mucha más pasión y personajes sumamente carismáticos. No, carismáticos no, con personajes sumamente apasionados. El creador de Fate hace leyendas y cuentos con mucha y historias con mucho más constancia y ¿cómo se llama? Ímpetu y mucho más sustancia, pero con personajes mucho más simplistas y a veces aburridos. Es sumamente interesante ver cómo se encuentra. Agravian. He was a senior member of the group called the Dark Rounds. Él era un miembro mayor del grupo llamado La Redonda Oscuros. Round Cards. Es de la mesa redonda, pero oscura. La mesa redonda oscura, llamada así. Es bueno narrando, pero no es bueno expresando sentimientos. Eso mismo. En los eventos siento que Nasu cae un poco, pero en las singularidades, uy, papu, ahí está lo bueno. Sí, la mayoría del tiempo, eso mismo. As the descent of Ash, lo único que necesita hacer Nasu es manejar un poco mejor el diálogo de sus personajes, porque a veces hablan súper poético y así no es como hablan personas. Así es verdad. As the descent of the clad that alchemist artificial servants, the work of interfering was truly evil. Como el descendiente del clan de alquimistas artificiales, de sirvientes de alquimistas artificiales, el trabajo que él heredó era realmente malvado. Creaba sirvientes artificiales con alquimia. The heroines early were just incomplete fakes. Las heroínas Zetas anteriores eran solo falsas incompletas. What he was searching for was something beyond that, a crystallized form of meshcraft. Lo que él estaba buscando iba mucho más allá, una forma cristalizada de magia. But we had been able to determine that he was not successful. Pero fuimos capaces de determinar que él no tuvo éxito. Agravian fought violently, but he was no match for the overwhelming pressure of my steel. Agravian peleó valientemente, pero él no fue contrincante contra la poderosa presión de mi vapor. In the end, he tumbled down into the castle's reactor core. ¿En serio? ¿Como en Star Wars? Al final, él trastabilló hacia el fondo del reactor del núcleo del castillo. El núcleo del reactor del castillo. Técnicamente como Star Wars, cayó en el núcleo del factor que denunció. Whether it was accidental or intentional, I cannot say. Si fue accidental o intencional, no lo sé. Not long after the castle collapsed. No mucho después, el castillo colapsó. We conducted a tough search, but were unable to locate his body.
condujimos una búsqueda minuciosa, pero fuimos incapaces de localizar su cuerpo. At the same time, the secret ceremonial rites of the creation of artificial servers were also lost. Al mismo tiempo, los secretos de los ritos ceremoniales de la creación de sirvientes artificiales también se perdió. Eso es lo que reporté. Lo destruyó. Profesor Babagan. Agravian. My master revenge. La venganza de mi maestro. It's impossible. Es imposible. La venganza de mi maestro es imposible. Are you going to finish him off? Won't that be more elegant? ¿No vas a acabar con él? ¿No sería eso más elegante? Huh? In case we need his armor, the critical sting will release cooking of his vision and breathing, and soon after, a war of extreme cold will await him. Encarcelado en su armadura, el vapor crítico será liberado a través de su visión y respiración, y pronto, después de eso, un mundo de extremado frío lo espera. El que para mí es un buen escritor es el creador de Fate Zero, que en lo que tengo entendido es el mismo creador de Madoka Mágica. Sí, muy tuanes. He's extremely... Hasta ahora veo el mensaje Nightcore, pero ya lo leí. He's extremely troublesome enemy. Él es un enemigo extremadamente problemático. Are you the one who is here to get me? As the agent said. ¿Tú eres el que ha venido a recogerme? Como dijo el agente. Indeed, Lord Pendragon. Ciertamente, señor Pendragon. The final night of the Fallen Dark Realms. To think you will be hiding here, right under his nose. El último caballero de la mesa redonda oscura. Y pensar que tú que te estarías escondiendo aquí, justo debajo de sus narices. La mayoría de sus trabajos son muy buenos. Fetchero, Madoka, Psycho Pass, entre otros. Sí, los he visto todos. Muy bueno. Bueno, tal vez no los he visto todos, pero todos los que mencionaste hasta ahora sí los he visto. The villain will not always be evil. El villano no siempre será malvado, while the good guy may not always be working for the weak. Ja, eso me gusta. También algo que Naso tiene es que las frases filosóficas de él no son nada malas. Sin embargo, como le dije, hay momentos en que los personajes hablan y los diálogos no se escuchan naturales, no fluyen con naturalidad. Lo cual hace que el personaje no se sienta compasión, se sienta como cuentacuentos otra vez. Pero eso me encanta. El villano tal vez no siempre sea malvado, mientras el tipo bueno tal vez no siempre pelee por el débil. Buena gente, me retiro a dormir. Bueno, hasta luego, Alf, que le vaya bien. No le hagan mucho caso al hacker oeste. Yo no soy hacker. Y buenas noches, amigo mío. Buenas noches, que descanses. Nos vemos. A school intent to educate heroic servants. Una escuela hecha para educar sirvientes heroicos. Cómico. You know that the moment it becomes a public facility, it also becomes a band of those in power, don't you? Sabes que el momento en que se convirtió en
un establecimiento público, también se convirtió en el peón de aquellos con poder, ¿no es así? No, porque Nasu es el creador en sí de Fate en base, pero en Fate Zero es Gen Udachi con la supervisión de Nasu, supongo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la forma de escribir de él es así. No estoy diciendo que no estoy hablando tanto de Fate Zero, me estoy refiriendo en general. Never mind. Now we need to think of how to deal with you, Lord Pendragon. No importa eso. Ahora tenemos que pensar cómo lidiamos contigo, Lord Pendragon. The reports say you have lost your memories, but by the look of it, you seem to understand what is going on. Los reportes dicen que has perdido tu memoria, pero por lo que parece, pareces entender lo que está pasando. Pendragon. Yes, that is the true name I was given, Pendragon. Sí, ese fue el verdadero nombre que se me dio. My name is Heroic Exalter, the ultimate anti-saber weapon. Mi nombre es Heroína Exalter, la arma anti-saber definitiva. Wonderful. Let us celebrate your new journey. maravilloso. Celebremos tu nuevo viaje. I welcome you as a new member of the Villain Alliance. You shall serve me directly. Te doy la bienvenida como nuevo miembro de la Alianza de los Villanos. Tú me servirás directamente. Admittedly, I am an outsider within the Alliance, but that means you will have absolute freedom in your job. What a wonderful position. Admito que soy alguien fuera de la alianza, pero eso significa que tendrás absoluta libertad en tu trabajo. ¡Qué maravillosa posición! Algo que estaba diciendo Alf, supongo que le resultará interesante. Es unos meses, ok. I see. I'm actually more keen to be told what to do. Ya veo. Aunque de hecho, ¿cómo se llama? Estoy más inclinada a que me digan qué hacer. But I do have one wish. Pero sí tengo un deseo. I would like to take one bullet with me. Pero me gustaría tomar a un Boilet conmigo. AUX Boilet K6X4. What a piece of junk. Fine. Doesn't look like much, though. Qué pedazo de basura. Bueno, no parece mucho, aunque no parece mucho. Board my container sharpened infiltration ship. We will return once of the mothership and convince with the other alliance members. Aborda mi contenedor de nave de infiltración. Regresaremos a la nave madre y convenceremos a los demás miembros de la alianza. Please give me 90 seconds to prepare. Por favor, dame 90 segundos para prepararme. Understood. I will await you in the ship. Entendido. Te esperaré en la nave. Black Knight, I have something to ask you. Caballero Negro, tengo algo que preguntarte. I finally figured out what was wrong with you. Finalmente me di cuenta que había mal contigo. You have a tiny shard of Ritalation Alterium embedded in your head. It was being used to track me. Tienes un pedazo de Altremen cristalizado puesto en tu cabeza. Estaba siendo usado para rastrearme. That crystal had been receiving mana waves.
leaking through the cracks of multidimensional space. Ese cristal ha estado recibiendo mana, olas de mana, que vienen a través de grietas multidimensionales en el espacio. It seems coincidental that you were on the same wavelength as someone else's mind. That will appear to be a mage. Y parece que coincidentemente estabas en la misma onda de frecuencias que la mente de alguien más, de alguien que parece ser un mago. ¿Usted lee el manga de Fate Kalei, Destros? No, aún no lo he leído, porque aún tengo esperanza de que haya una temporada más. Yo leo los mangas cuando ya ha pasado bastante tiempo. Yo ahorita estoy leyendo mangas, pero no precisamente ese. Bueno, creo que yo también me retiro. Buenas noches. Ah, buenas noches, Jimbo. Nos vemos, cuídate, amigo mío. Por todo, espero que nos vemos. Bueno, XD. Eres chido, Destroz. Sigue así, así que llega. Ok, hasta luego. Hasta luego, Jimbo. Que pase buena noche. Yo también ahorita me voy a dormir. Gracias. Gracias por el té. Nos vemos. Uy, de lo que se pierde, Pupu. Sí. It seems coincidental that you were on the same wavelength. Ah, sí. Se lo digo. But we are headed to a battlefield information leaks. An unknown element cannot be permitted. Pero nos estamos dirigiendo a un campo de batalla. ¿Cómo se llama? Fugas de información de elementos desconocidos no pueden ser permitidos. I'm going to remove the cause of the problem. Voy a remover la causa del problema. Maybe you're still listening to my words through this black night as a vassal. Tal vez estés escuchando mis palabras a través de Caballero Oscuro como como cuerpo. If you are, I would like to say goodbye. Si lo haces, me gustaría decir adiós. Having someone listen to me when I needed, I think that was nice. Qué lindo eso. Escuchar a alguien cuando lo necesitaba. Creo que fue agradable. Obviamente, no en todas las ocasiones. Hay varias ocasiones donde Nasu, por supuesto, hace excelentes trabajos. Más que todo, cuando sale esta canción. De fondo. La mayoría del tiempo son buenos momentos emocionales. When I succeed and make a name for myself as a servant, maybe we can talk like this again. Cuando lo logre y me haga un nombre a mí misma como sirviente, tal vez podamos hablar así una vez más. Otra vez. Cuando ese momento llegue. No, that was just wishful thinking. She and my deceased master will both laugh at that though. No, eso es simplemente un deseo. Eso simplemente es un deseo. Ella y mi maestro muerto probablemente se reirían. See you. Whatever it is, from a servant universe far, far away. Te veo. Que donde sea. Hasta luego. Donde sea que sea, en un universo de sirvientes muy, muy lejano. May the Atrium be with you always. Que el Atrium esté contigo. Que el Atrium te acompañe siempre. No pude verlo. O sea, el de la historia de ella. Simplemente volví. Oh, Shaldea. Wow, Shaldea. Are you awakened, Master?
I was sleeping at the nice one, Kotatsu. ¿Has despertado, maestro? ¿Qué tal fue dormir en el agradable y caliente Kotatsu? It was good. I'm glad to hear it. Fue bueno. Me gustó escucharlo. But Mash seems to be a little disappointed. Pero Mash parece algo decepcionado. She seems to have kind of a meta hobby of watching Master sleep. I don't understand that allure at all. Ella parece que ha convertido en un pasatiempo ver a Maestro dormir. Ok. Eso da un poco de miedo, de cierta forma. No entiendo el encanto de eso. X, I told you to please keep that a secret. X, te dije que por favor mantuvieras eso en secreto. No. Rayos. This Kotatsu we inherit from Doctor's Room is a novel phantasma to be feared. Este Kotatsu que conseguimos de la habitación del doctor es un novel fantasma de temer. En su versión de verano, ¿eh? No lo piensen, yo prefiero a Heroína Misteriosa X Alter. Pero Heroína Misteriosa X, la regular, también se ve muy bonita, no lo crean. Es la única, creo que son las únicas versiones de Sabers que me gustan. Versiones de Arturia que me gustan bastante. Creo que son la única versión de ella que me gusta. Y so that Senpai will remain healthy. Es para que Senpai permanezca sano. Let's just keep it that way. This mikan is delicious. This ikoyan syrup is served. Dejémoslo de esta manera. Esta mikan es deliciosa. ¿Por qué no dicen mandarina? Mikan es mandarina. ¿Cómo no pudieron traducir eso? Mikan es una mandarina. Es una mandarina. Mikan es mandarina. No sé por qué no pueden traducir mandarina. Bueno, aunque no sé cómo se dice mandarina en inglés. Pero es lo mismo. MHXX. No la he visto. Aún no he visto la versión verano de ella. Es mikan. Y si la he visto, tal vez no lo recuerdo. This mikan, esta mandarina es deliciosa. This ikoyan citrus is sour. Y el es así, o el otro que está comiendo. Pero I just saw someone with your face. Heroína X, acabo de ver a alguien con tu cara. What, is there something on my face? Ah, fine, then have a good look at it. ¿Qué, hay algo en mi rostro? Ah, bueno, entonces échale un buen vistazo. Hey, please, both of you, your faces are too close. Mash, ¿sabes? Primero con Kuro y ahora con ella, siempre estás, y con otras personas, siempre estás interfiriendo en mi vida amorosa. Mash siempre interfiere en la vida amorosa del maestro. Sé que estás celosa, pero jódete. Hasta luego, celuloide. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por venir. Parece un mecha en una de sus skins, ya veo. Ambos, por favor. Por favor, ambos. Sus caras están muy cerca. Ah, Master, where you dreaming? ¿Not a dream? Maestro, ¿estaba soñando? ¿No era un sueño? Those are some hazy details. Esos son algunos detalles borrosos. Did I ever have BFF? ¿En algún momento tuve una mejor amiga? Come on, I don't remember anything like that. Sounds like space opera nonsense to me. Mira quién habla. Vamos, no recuerdo nada como eso. Suena como una ópera, tonterías de una ópera espacial para mí. Técnicamente Star Wars es una ópera espacial. But yeah, I did have someone I considered a troublesome rival. Pero sí, sí tuve a alguien que consideré un rival problemático. You want to hear all about it? Well, it's not really an interesting story.
¿Quieres escuchar todo al respecto? Bueno, no es realmente una historia interesante. It's not like I defeat a space dragon or won first place in a race through this in quartz run. No es como si venciera a un dragón o ganara el primer premio en una carrera a través de el ¿cómo se llama? El cruce de Sandquartz. This story isn't as flashy as all that. Esa historia no es tan resplandeciente como esas. It's just a story about ordinary school life. Es solo una historia acerca de una vida escolar ordinaria. Sheesh, I wonder how she's doing. That saber who was energized by Japanese sweets. Sheesh, me pregunto cómo le irá a ella esa saber que fue energizada por dulces japoneses. No, forget about that. Let's talk about releasing the long-awaited EP2. Wait, what? No. Olvídate acerca de eso. Hablemos acerca de liberar al tan esperado EP2. Huh. I got excited thinking this quest was going to be about that. Estaba emocionada pensando que esta misión sería acerca de ello. So I've been waiting patiently next to Master this whole time. Así que he esperado pacientemente junto a Maestro todo ese tiempo. Is that so? Anyway, it looks like you are still going to be talking. Así es. En cualquier caso, parece que aún continuarás hablando. We have run out of both Mikan and tea, so I should get some more. Nos hemos quedado sin mandarinas y té, así que iré a conseguir un poco más. Thanks, Mash. What would you like, X? Gracias, Mash. ¿A ti qué te gustaría, X? No hay Japanese sweets. We are sitting on a kotatsu after all. Ah, cualquier dulce japonés. Estábamos sentados en un kotatsu después de todo. Sometimes the flavor of corruption isn't so bad. Algunas veces el sabor de la corrupción no es tan malo. Yes, understood. I shall go check the kitchen. Sí, entiendo. Iré a revisar la cocina.